Entra a nqndeportivo.com. Thank you.
Bueno, Simón, arranco el federal con victoria. Primero, ¿qué sensaciones de esta gran victoria de hoy acá en Cancha Maronesa? Y bueno, la verdad muy contento porque trabajamos durísimo para este partido y para prepararnos bien para este federal y la verdad que hoy demostramos que estamos a la altura del torneo y que podemos hacerle frente a cualquier rival. Se tornó un partido duro, bastante complicado. ¿Dónde estuvo la clave de la victoria de Cente de hoy? Sí, la verdad que fue durísimo y esperábamos que fuera así. Es un rival muy duro, que tiene buenos jugadores. Pero bueno, nosotros supimos aguantar, manejar la pelota cuando la teníamos y cuando la teníamos, intentamos a contraatacar con velocidad de tres cuartos de cancha para adelante y bueno, se vino el gol así, de esa manera, ¿no? Indudablemente se sale a buscar la victoria. ¿Para qué está este centenario en este torneo federal? Nuestro objetivo es ascender. Es así de claro, nos pusimos ese objetivo y bueno, pero todo es un proceso y vamos a ir paso a paso. Simón, gracias y felicitaciones por la victoria. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarlo y por estar siempre. Bien, Bruja, bueno, importante victoria para comenzar este federal. Sí, la verdad que sí. La verdad que jugar de visitante con un equipo que va a ser protagonista del torneo fue duro, primer tiempo bastante parejo. Creo que tuvimos situaciones de dos lados, pero supimos leer el partido con el cuerpo técnico y en segundo tiempo sabíamos que por ahí nos estaban haciendo daño por el lado izquierdo y bueno, tratamos de poner un volante por derecha donde atrapar la salida y los centros de ellos que nos complicaban y después jugarle de contra. Sabíamos que era un partido largo y bueno, por suerte tuvimos las chances de hacerlo. Hemos borrado un par de goles de abajo, pero creo que la victoria fue justa. En un partido así bastante entretenido, como dijiste, y parejo, más allá de esto lo que resaltaba, ¿qué otra cosa le encontrás en virtud al equipo? Lo físico. Creo que nosotros trabajamos una pretemporada bastante dura, tenemos un equipo joven, un equipo promedio de 23 años, así que creo que estamos físicamente bien, podemos hacer los trabajos tanto de ofensivo como defensivo. Tenemos un equipo muy ordenado, un equipo, ya te digo, un equipo trabajado que sabemos lo que jugamos, saben los jugadores a qué juegan y entonces eso por ahí. Sabíamos que la desesperación de ellos por ser locales iba a ser importante y nosotros teníamos que estar tranquilos y jugar de contra. Bueno, por suerte se pudo lograr eso. ¿Conoce bastante este plantel? ¿Se permiten ilusionarse para llegar bastante lejos? Sí, siempre. Recién comienza igualmente. Recién comienza. Tenemos que trabajar, tenemos que mejorar algunas cosas, pero creo que vamos por buen camino. Bruja, gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a vos. Bien, Eduardo, bueno, primero, ¿qué sensaciones de este partido que acaba de pasar? Bueno, hay que hacer una verificación de lo que pasó. Creo que los partidos se ganan con goles, se hicieron el gol, hay que felicitarlo. Me enfoco en los problemas que debemos solucionar, ¿no es cierto?, que aparecieron sobre todo en el segundo tiempo. En el primer tiempo el equipo jugó bien, tuvo la pelota, generó algunas opciones de gol, pero en el segundo tiempo los cambios que hicimos no funcionaron. Hacemos cambios para adelante para tratar de dar vuelta el resultado y no funcionaron. Y bueno, en un contragolpe perdemos el partido, ¿no es cierto? ¿Qué le faltó a Mar hoy para ganarlo? Hacer goles y haber manejado mejor la mitad de la cancha en el segundo tiempo. Más allá de eso, ¿con qué satisfacción, con qué sensación se va? Nunca me voy satisfactoriamente bien cuando se pierde un partido, nunca, independientemente de las circunstancias. Lo aceptable fue el primer tiempo que hicimos, las opciones de goles que generamos, pero bueno, los partidos se ganan en goles y hoy ellos hicieron uno más y los ganaron. Por último, bueno, ahora se viene Alianza, otro rival complicado. Me imagino también que esto se pasa por lo menos primero lo que es la sensación del debut, ahora un poco más tranquilo. Sí, todos los partidos es un campeonato muy muy cerrado, donde se juegan solamente 6 partidos y no se puede dejar perder puntos en el camino. El partido con Alianza también tiene un grado de dificultad alto, lo trabajaremos en la semana para tratar de ir a buscar el resultado. Eduardo, gracias. No, gracias a vos. Entra a nqndeportivo.com.